Otro hecho terrible es la desaparición de 7 jóvenes que trabajan en un supuesto call center allá en Guadalajara, que se supone que están relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la historia. Se cumplen 9 días desde que se reportó la desaparición de Carlos Benjamín García Cuevas, un joven de 31 años, quien el pasado 20 de mayo no volvió a su casa. 2 días después, se perdió el rastro de los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años. Ese mismo día desaparecieron Arturo Robles, de 30 años, y Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37. Pero su desaparición fue reportada hasta el 24 de mayo. Para el 26 de mayo, también emitieron ficha de búsqueda para localizar a Mayra Karina Velázquez Durán y a Jorge. Fue a trabajar y ya no respondió, pues, el lunes. Ya no. Pues como había pasado su cumpleaños, el lunes pensamos que se había salido pues con sus amigos del trabajo. Los 7 jóvenes trabajaban en el mismo lugar, en Zapopan, Jalisco, un inmueble que operaba un call center de fachada, pero que en realidad era un centro de operaciones de otra naturaleza. Entiendo que primero estaban en un call center ubicado en Marsella, bajo la misma dinámica, Arturo, donde yo sí fui a recogerlo ahí alguna vez. Y lo que entiendo es que los chicos que estaban en ese call center emigraron para acá. Algo, no sé si cerró, se destruyó, algo pasó. Este lunes el gobernador Enrique Alfaro indicó que la prioridad es encontrar a los jóvenes. Detalló que se catearon 2 fincas que están ligadas al caso, en las que aseguraron documentos, droga, computadoras y discos duros. La empresa podría estar vinculada con la red de compañías señaladas de cometer fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, de acuerdo a lo dado a conocer el pasado 27 de abril por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En esa ocasión dijo que el fraude a estadounidenses fue por casi 40 millones de dólares tras revisar 800 quejas. Por lo pronto, la búsqueda se ha extendido a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán del Río. Ellos nos refieren que las víctimas en su momento, en algunos casos, les refirieron que se dedicaban al cobro de algunos créditos de hipotecas vencidas, pero también es una línea que estamos trabajando. En efecto, sí refieren la participación de sujetos armados en varios vehículos con un despliegue similar y con todas las características del crimen organizado. De acuerdo con la Fiscalía, en las más recientes investigaciones de la finca, ubicada en la calle Víctor Hugo, se localizaron cinchos de plástico,